Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, señores. Aquí llegamos. Ay, sí. Bueno, yo estoy tranquilo. Estamos de este lado de la frontera. Sí, porque el presidente dijo que de este lado no hay problema, que aquí no hay problema. Dijo el presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader y Corona, quien anunció que la frontera será cerrada de arriba abajo. Todos los puntos o fronterizos de República Dominicana y Haití cerrados desde este viernes a las 6 de la tarde. Eso dijo el primer mandatario de República Dominicana. Y lo dijo rodeado de guardia. Y dice él que la guardia está preparada para lo que sea, para lo que venga. Vamos a ver qué es lo que dice Abinader de la medida que acaba de anunciarle al país. Mañana viernes a partir de las 6 de la mañana. Por favor. Silencio, por favor. Repita, presidente, por favor. Bueno, señores, definitivamente ya. A partir de las 6 de la mañana. Mañana viernes, toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estará cerrada. Según las informaciones que nosotros ofrecimos al Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo. En tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado ya tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea estarán preparados para cumplir con esa disposición. De todas maneras, continuamos con las conversaciones con el gobierno haitiano. Pero como ustedes saben, el mismo gobierno haitiano y admitido por ellos tiene problemas de control en su territorio. Y si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana. Presidente, por lo tanto, nosotros vamos a seguir con el plan que tenemos. Esperamos que esa insensatez, incluso una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros es una provocación que este gobierno no va a aceptar. Presidente, ¿no temen que esto pueda desatar una ola de violencia incontrolable en la frontera? No va a haber violencia de este lado, nosotros estamos preparados para controlarlo. Aquí no va a haber ninguna violencia. Usted puede estar seguro que puede haber algo muy aislado, pero el ejército y las Fuerzas Armadas en términos generales y la Policía Nacional están preparados. Aquí no va a haber ningún problema. Pueden haber hechos aislados, pero no ninguna situación. ¿Esto no va a interferir con su viaje a la ONU, presidente? Totalmente, total garantía. Total garantía, estamos preparados y tenemos ya varias semanas preparando, no solamente para esta situación, sino también para cualquier fuerza de paz que vaya a Haití, nosotros protegernos de nuestro lado. Como ustedes saben, la semana que viene estaré en la ONU y estaremos en contacto con los diferentes países que están preparando esa acción. Y nosotros, como ustedes saben, no vamos a participar, pero sí estaremos aquí preparados para proteger el territorio y la vida humana. Presidente, ¿por qué tiempo estará cerrada? ¿Y si usted? Estará cerrada tanto tiempo como sea necesario para que esa acción de provocación sea eliminada. ¿Y sus instrucciones a la Fuerza Armada? ¿Sus instrucciones, presidente? A la Fuerza Armada. Ellos están preparados ya, ellos están preparados desde hace varios días y según la planificación que hizo el Consejo Nacional de Seguridad, que participamos el lunes, y el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa están preparados. Gracias, presidente. Las conversaciones continúan, pero recuérdense que el gobierno haitiano tiene una limitada acción contra ese grupo. También, y con esto concluyo, hemos dado instrucciones desde anoche y le está llegando la comunicación hoy al director de migración. Le estamos también prohibiendo la entrada a 9 provocadores que han estado detrás, haitianos, que han estado detrás de esa acción. Presidente, ¿y con quién es que están conversando? ¿Con empresarios? ¿Quiénes son esos empresarios? Bueno, señores, ahí estuvo el presidente Abinader
anunciando el cierre total de la frontera dominico-haitiana. Ha cerrado la frontera a partir de las 9 de la mañana. El presidente Luis Rodolfo Abinader y Corona, y ha advertido que aquí no va a haber problema. Dice Abinader que aquí no hay problema, que él tiene los militares preparados desde hace mucho tiempo para enfrentar cualquier situación. Y en otra parte, Abinader arengó a su fuerza, a las fuerzas policiales, las arengó. ¿De qué manera? Vamos a ver qué dijo en otra parte, allá en la frontera, Luis Abinader. Que la República Dominicana hoy tiene unas fuerzas armadas, ejército en tierra, fuerza aérea y armada, que están preparadas para cualquier eventualidad. ¿Y cómo está la moral? Así está el ejército y las fuerzas armadas de la República Dominicana. Bueno, arengando a Abinader, a su ejército, a las fuerzas armadas, y dice él que de este lado de la frontera no hay problema, que desde hace mucho tiempo se está preparando el país para enfrentar cualquier situación que se pueda presentar. Ahí está, tal y como lo había adelantado, Abinader dispone el cierre total de la frontera dominico-haitiana. Dice Abinader que estará cerrada la frontera desde este viernes a las 6 de la mañana en todos los puntos. A partir de las 6 de la mañana de este viernes, frontera cerrada en todos los puntos fronterizo. Pero no solamente en la frontera, también los puertos marítimos y aéreos estarán cerrados hacia Haití, según informó el presidente de la República. Y que esto se dispuso en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad. Así es que ya dice él que el Ministerio de Defensa está listo con el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a su disposición. Precisó que las conversaciones seguirán con las autoridades de Haití para tratar de llegar a un entendido, pero que por el momento las fronteras estarán cerradas. Dice Abinader que instruyó a la Dirección General de Migración a prohibir la entrada de los provocadores, en una provocación que este gobierno no va a aceptar, agregó Abinader. Sostuvo que no habrá violencia en territorio de la República Dominicana. No habrá violencia en la República Dominicana, dice Abinader, porque dice él que aquí las Fuerzas Armadas tienen absolutamente todo bajo control. Y Abinader dispuso que 9 haitianos no puedan entrar a territorio dominicano. Hablo de eso a continuación.